look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Scooper nose up in your hoe. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Puradras Games. Estamos con un video más de Monster Legends. Hoy toca la review de Faye Melina, sí viejo, la épica que ahora es versión corrupta, mítica, viejo. Deliciosa. Guapísima en diseño, pero en su rostro, pues, no. ¡Novia! Espero que te haya gustado la intro, viejo. Este monstruo es un control. Además, vamos a pasarnos la mazmorra saga. Tal vez a ver si es que podemos pasarnos la primera. A ver si es que podemos. Creo que es facilísima. Ah, veremos qué sucede. Y bien, antes de empezar, vamos con los ricos saluditos, papi. Abajo en la descripción te dejo ya al grano, papu, para que te salten los saludos. ¡Detente! ¡No lo hagas! Marichuy, Ábalos, adiós por atrás, ¿por qué te vas? Dice, su celular está fallando. ¿Eh? O fallando. Pero mira, yo tengo aquí un chanchito y me funciona normal. Es broma. No, pero hay que comprarse ya uno nuevo tal vez. Sí, hay que comprarse uno nuevo porque pues ahora están sacando nuevas actualizaciones y pues está volviéndose más incompatible con algunos dispositivos. Ah, maldición. No te pongas triste, doy mi saludito y un corazoncito, Marichuy. Alex Ariasi. Hola, Pro Master Leyenda y Guapo. Viejo, ¿qué es esto? ¡Leyenda! ¡Master! ¡Maestro del aire! Una leyenda, sí, maestro del aire. Agua. Tierra. Fuego. Y calva. Espera. Vamos directamente al grano. Esto creo que me lo voy a guardar para una intro. La leyenda por atrás el calvo, viejo. Te doy mi saludito, mi querido Alex. Y un corazoncito, papi. Panchito, el Betos. Beto Ortiz. Buenas noches, mi nombre es Beto Ortiz y se me quema el arroz. Nah, viejo, es una bromita. Ay, amigui, salúdame. Te doy mi corazoncito y un saludito, amiguis. ¡Tú sí, guapo! Ahora sí, vamos al grano. Bien, ya lo tengo, viejo. Sí, se preguntarán, ¿por qué es que pues ya tan rápido lo tengo? Es que me he tirado horas. ¡Qué vicio, viejo! Aquí, sí, en el reto. Miren ahí, 1300. Estoy séptimo. ¡Me das asco! A ver, venga, hay que adelantar ya esta preciosura. En diseño me encanta. En la versión épica es guapísima. Pero aquí ya es otra cosa, viejo. ¡No manches, qué defraudación! A ver. A menos dame con 3 espacios. Por favor. Ella es corrupta, viejo. Sí, ella sí se volvió corrupta. En cambio, Panda no se volvió corrupto, ojo. ¡Venga, 41 gemas! ¡Se viene ahí, por favor! A ver, ahí está. 3. ¡Bien! ¡Sí! 3. ¡Celebremos! La mejor conocido como Pit de la Anguila. Este es el estilo de Pit de la Anguila. Mira ahí qué belleza, viejo. Ahí... pequeñita es un amor. Un amor, miren, calaverita, todo bonita, hermosa, viejo. Vamos a colocarlo, pero cuando crece es otra cosa. ¡Es horroroso! ¡Está increíble! A ver, venga. Sorpréndenos con el especial. A ver, los corruptos, me imagino que sus especiales son guapísimos. A ver, esa uno. Ok. Bueno, hay una intro que, o sea, sí se le nota la voz, pero aquí no, pero es pasable. Pues yo opino que ya es que todo bien, todo bonito, solo nacional, amor, y ya es que solo nacional, güey. Pues nada, aquí está nuestra Faye Malesi, no sé cómo miércoles se pronuncia. Pero ahí está, la primera corrupta, a ver. Uy, miren aquí, me sale, ah, claro, es que ya lo puedo subir de rango, viejo. Acceder, dice. A ver, hay que darle. Ah, no. Ah, espérate. Ascender. Ok, le damos. Y me cobra. ¿Caíste? Vamos a cambiarle el nombre, viejo. Y adivina a quién lo va a poner. ¡Sí! El más caporonga. ¡Alex! El papucho, viejo, sí. Es que como dijo que a él le gustan las lolis. Ella es una loli. Sí,
Ella es una waifu, dice para él. Así que ahí está, es una belleza, viejo. Miren ahí, qué preciosa. Me encanta al menos la versión pequeñita. Miren ahí. Es bonita, toda graciosita, bonita, hermosa. Venga, le metemos esta presión. ¡Ojo, amigos! ¡Ojo, piojo! Le acabo de subir el rango y me han dado esto. Cuando empieza el turno, si la energía de portador es inferior al 50%, le otorga 40 puntos de energía. ¡Me lo han regalado! Y automáticamente se ha colocado aquí entre las reliquias. De paso hay que ponerle, pues, ya... Sí, dos máscaras. Dejas Astur. Como esta señorita es... control... Puede venir bien las dos máscaras de Astur. Ojo que esto de aquí, pues... No tiene nivel. No tiene nivel, viejo. A ver, venga, vamos a alimentarlo. Algunos centímetros más tarde. Bien, ahora sí, pasamos a las estadísticas, viejo. Es un control. Destaca en velocidad. Sí. No hay de momento un control que sea más veloz. Solamente, pues, ella y Panda. Panda. Sensei Pandaken. Sí, ellos dos de momento están destacando. Rasgo evolutivo. Inmune a la ceguera, así como el épico. Su versión épica. Al rango 1, pues, bloqueo de resurrección, pues, para que no resuciten los enemigos. Y al rango 3, al menos, ya se vuelve con pesadillas que deja el enemigo. Está bien, bueno. Bueno, bueno. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Pasamos a las runas. Hay que ponerle ya las runas de nivel... A ver, nivel 8 le voy a poner, porque esta se va a aprovechar en sacar en la mazmorra. Así que venga, runas de velocidad grupal le voy a poner de momento. Sí, venga. A ver, lo voy a cambiar rapidito. Unos momentos después. Ok, ahí están las runas de velocidad grupal. Grupal. Luego lo vamos a cambiar por individuales porque pues lo vamos a usar como control en la saga, en la mazmorra saga. Pero aquí lo vamos a probar. Habilidades, no le he puesto todavía, vamos a cambiar de frente. Tiene un múltiple, sí, ya le he visto, tiene un múltiple de posesión. Viene bien, siendo un atacante. Y de paso pues hace daño para que se active la reliquia esta de Hazastur. Muy bien. Tiene un grupal también de ceguera que es perfecto. Pues después de hacer esta posesión, hacemos esta ceguera. A ver, pues, cuando se libre el enemigo y pueda, a ver, fallar. Uy, sí. Tiene un individual de ceguera total. O sea, pues, el enemigo va a fallar un 100% si es que ataca. Tiene un individual también de posesión, que es de 1 de cooldown. Pero viene bien mejor este de aquí, que es mega posesión. Que es de 3 de cooldown, pero es mega, es por 2 turnazos. Así que así está, así lo veo mejorcito. Tiene alma legendaria, seguidora del señor y vuelve el caos. Yo lo voy a dejar así, viejo, es lo mejorcito que lo veo. Coro de almas, alma mítica, sombra terrorífica, apariencia horrenda. Y en la habilidad especial, ola de corrupción. Gobierno del Perú. Provoca bastante daño de tinieblas y elimina el 100% de energía a todos y otorga el 100% de energía a los aliados. No es la gran cosa, no es la gran cosa, viejo. Ya vieron las reliquias, ya lo vieron. Miren ahí, se puede ya poner aquí, a un costadito se pone talento. Lo podemos retirar, sí, lo podemos retirar y poner otro. Que este objeto lo gana en la saga. O hay otro objeto que puede ganar en la saga. No sé si esto lo aprende aleatoriamente o todos los corruptos aprenden este objeto, este talento. Pero la que sí está rota es el talento de la saga del Pandaken. Ok, viejo, aquí está, viejo, sí, nuestro querido Alex. Sagaste y Unimente. Pues la idea es pasarle el turno pues a Unimente y hacer una fiesta y luego pasarle el turno pues a nuestro querido Alex Fallemelesi. Y pues quiero ver cómo se desempeña en batalla esta señorita. Así que venga, vamos a pedir batalla, venga, a ver. Nuestro querido Neo Perjita. Que le hace... Viejo, si supieran en el grupo, a cada rato le hacen renegar a la líder. Es que ponen un montón de stickers. ¡Me encanta! La líder no sé cómo estará soportando, en serio.
¡Ajá! Ya me lo solía, viejo. Un esquivaria, y no iba a aprovechar esto, pues, de ver el desempeño. Por eso que me puse Unimente. Venga, a continuación de Masher a nuestra querida Unimente. Vamos a hacer una fiesta aquí. A ver, venga. Rasguete. Ok, disculpa, sí, lo siento. Dios tiene piedad. Yo no. Ahí está. Ok, disculpa de nuevo por aquí a un cual. Y me la enseñó tu prima. ¡Desgraciado! Ahora sí, pasamos el turno a nuestra querida Fayamel, a nuestro Alex. Alex. Es un enfermo. A ver, ahora sí, vamos a hacer este grupal de posesión. Venga. A ver si se activan las trampas. Las trampas, digo, la casa sur. Y sí. Se activa, viejo. Ojo que se activa. Recarga energía. Y ojalá, atácate. No, no atacó. A ver, ataca. Perfecto, se atacó. Bien, bien. Y a ver, ¿qué podemos hacer ahora? Ok. Ok, vamos a meter ceguera. Ceguera, sí. Ceguera, hacemos un grupal. Ahí está. Todavía no se activa nuestra querida objeto, nuestro talento. Así que vamos a ver ahí. Ya, ok, vamos a meter curación inversa, viejo. Ojalá que falle. Ojalá que falle nuestra el Arrowat enemigo. Tiene precisión 50%. Ha fallado en 2. Ok, creo que sí ha acertado en nuestra falla Melina, falla Melesi. Así que venga, ¿ya vieron? Podemos hacer una fiesta aún aquí. A ver, hasta que pues, ahí está, la habilidad de turno, turno extra. Venga, a ver a nuestra falla Melesi, creo que sí ha acertado así, sí ha acertado. Hay que recargar. Más extraños. Se muere. Recargamos. Si no se ha activado cooldown, viejo. Y nada más. A ver, le pasamos el turno de nuevo y podemos hacer este al menos. Sí, venga, a ver. ¡Eres un monstruo, Rick! ¡Eres como Hitler! Oh, nos está curando. A ver, vamos a hacer ahora mega posición. Ahí está. Inicio de Masher. No tenemos un atacante. Sería lo ideal, un atacante, viejo. Y nada, venga, vamos a hacer curación inversa ya para ganar ya de una vez. Y listo. Primera batalla ganada. Miren, ¿qué es esto? ¿Un día, 12 horas? ¿Qué es esto? Ok, no ha aceptado nuestro querido Neo Perejita, pero Camilo sí. A ver, vamos con Camilo VI. Escondidas cada tarde. ¡Ah, ojo! ¡Ah, no nos ha cargado bien! Por eso es que, pues, salía así, ¿no? Ok, atacamos primero. ¿Ya valiste verdolaga, viejo? Sí, no veas cómo te va a reventar el Anastasio. ¡Mirado! ¡Venga! Ahí está, vamos a hacer una fiesta aquí. Disculpa, si lo siento, viejo, disculpa. A ver, inhabilitamos rasguete, este rasguete. Disculpa nuevamente por acá. Ahí está, me da miedo los turnos extra que se va a dar... Fampi. Fampi se da turnos extra, viejo, ¿eh? Ahora que recuerdo, sí. A ver, inhabilitamos rasgo por aquí. Y ahora vamos a pasar el turno, pues, a nuestra falla Melina. Falla Melesi, Alex el papucho. ¡Hijo, deja de ser tan pesado! A ver, ahora sí, venga. Sí, ceguera, porque le vamos a quitar totalmente la energía. Ok, no sé si hice bien, pero puede que falle. Estoy totalmente cero de energía. No sé si se va a activar la. Ok, ha fallado. No sé si se va a activar el objeto, el talento que tiene. Ha fallado otra vez. Y ha fallado por tercera vez. ¡Ay, qué susto me diste! Ok, soy inmune a la ceguera, por eso que pues no me ha cegado. Ha fallado. Uy, ha fallado en este Unimente y en Sagasti no, viejo. Creo que mejor era pues poseerlo, ¿ah? ¿Eh? Sí, creo que era mejor poseerlo. Bueno. A ver. ¿Qué se puede hacer? Inicio de Masher. Creo que voy a perder esta vez. Creo que debí hacer eso de la anterior. Y voy a quitar positivos. Y nada. Nada, acertado, viejo. Acertado. Qué mala suerte, ¿ah? ¿Eh? Acertado. Ok. Se deshace de la... De esta. ¡Que vivan los turnos extra! ¡Hurra!
Bueno, he perdido, viejo. Sí, creo que he perdido ya. Si le pasamos el turno, miren ahí. No tengo. Ah, sí tengo. Ok, sí tengo. Atacamos dos veces seguido. Miren esa velocidad. A ver, vamos a... Pues sí, venga, vamos a poseer. Ok, le quitamos energía. Totalmente. Y no sé si se va a... Ahí está, se activó el talento, viejo. ¿Qué puede hacer esta? Tiene bandera... Ah, ya no recarga. Entonces vamos a recargar. Ya no le va a recargar la energía. Ok, va a recargar. Se me queda la porquería. ¿Qué es esto? Se queda. Ah, ya, ok, ok. Atácate, por favor, viejo. No se ataca, qué fregado. Voy a perder. Sí. Voy a perder, creo, ¿ah? ¿Eh? A ver. No me puede hacer tanto daño porque pues soy de oscuridad. Miren esos turnos que se dan. ¿Qué le pasó a mi brazo? Uf, casi que me mata. Pero ya perdí, viejo, ¿ah? ¿Eh? Sí, bueno, a ver, la ceguera total lo hubiera hecho, pero... Venga, miren, la ceguera total, que puede ser para que falle. Él va a recargar. Se muere, revive. Tiene turnos extra, así que aprovecha eso. Sí, y pues no importa que falle en la primera. Y ya está. Y ya está, ha ganado, viejo. Ha ganado y pues... Hay que tener cuidado porque, pues, se dan turnos extra y la posesión, pues, o sea, puede atacar. En cambio, si los noqueas o algo así, pues, o lo congelas, pues, lo vas a parar. En cambio, la posesión no los paras, o sea, pues, pueden atacar, pueden hacer, usar habilidades. Una deuda con la sociedad más tarde. Bien, entramos a la saga, viejo. Sí, aquí está la, bueno, la facilita. Lo vamos a tratar de pasar a ver si es que se puede todo. A ver. Ahí está la versión épica, bellísima, me encanta. El Lord, dice el señor. Falla Melina, eres la única en la que puedo confiar. Tengo un regalo extraordinario para ti. ¿Ok? Falla Melina, no lo merezco, dice. El señor dice, verás. Sé que luchas con la bondad que hay dentro de ti, pero ahora jamás tendrás que volver a preocuparte por eso. Voy a corromperte. No toméis droga. Y lo ha corrompido, ahí está el huevo. Uy, uy, no. Es cruel, pero sabroso. He olvidado todas mis obligaciones morales. Ahora mi poder no tiene límites, dice Falla Melise. Bien, ahora tienes que ayudarme con este nuevo poder tuyo, el señor dice. Ok, entonces pues ella no se pudo librar de la corrupción. Y pues, F. Claro, lo que necesite mi señor. Esto de aquí lo vamos a ver. Este es como modo historia, por así decirlo, viejo. Sí, está... Me gusta. Vamos a luchar a ver qué tal es. Tienes que tener al monstruo, a este líder, para que puedas entrar. Y lo demás, pues, con los libros que tengas. Por ejemplo, aquí vamos a cambiar. Miren ahí, nivel 40. Ah, miren. Está animado diferente, ¿no? No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. ¿Se ve como anime? No sé, a ver, venga, vamos a luchar. Le he puesto runas individuales, viejo. Sí. Y no sé si automáticamente aprende este talento. O pues es aleatorio ese talento que aprende, no lo sé. Pero de momento, miren, está facilito. Está facilito porque es nivel bajitos. Y miren, qué belleza, viejo. Ah, te pueden darlo tú, viejo. Hermoso, uy, 5 gemas, del tiro me dan 5 gemas. Increíble, ¿ah? ¿Eh? Ah, no, este sí se pasaron, sí se mamaron aquí. Está un amor, viejo, está bien aquí, ¿ah? ¿Eh? Miren aquí. De nuevo se ven como versión anime, viejo. Ahí está. Corrompemos a todos. Y batalla ganada. De momento está facilita. Está facilita, creo que lo voy a poder pasar todo en interno, ya lo veremos. O creo que lo vamos a guardar para un... video aparte. No gastes gemas aquí. No, no gastes gemas, viejo. Guarda tus gemas. Porque mira, ahí te da. Más bien te están regalando aquí gemitas. Estoy recuperando las gemas. Y te viene bien, me vine perfecto. Esta mazmorra saga va a durar un mes va a durar, viejo. Así que ahí tienes bastante tiempo todavía. Y a ver, 10 gemas. 50 elementium. Está muy bien esto, ¿ah? ¿Eh? Reproducir escena, a ver. ¿Qué dice ahora? Venga.
Obrus, Osur, Osur, no, Osur, Osur. Osur de... El bravo. ¿Qué te ha pasado, Faye Melina? Antes eras una monstrua bondadosa, un monstruo bondadoso. Faye Melina le dice... La bondad era una carga que llevaba conmigo. Esa es la tóxica, viejo. ¡Piérdete! Pero ahora, gracias a mi señor, la he dejado atrás. ¡Ahora soy libre! No, es la corrupción, viejo. Dice, únete a mí, Osur, y te liberaré de tus ataduras morales. No, Osur es puro, viejo, ¿ah? Dice, jamás la bondad es libertad. ¿Ok? Uy, le hace la mecha, creo. Uy, sí, le va a hacer la bronca. Ahí está, venga. No, es que este señor es un VIP. Es puro, viejo. Sí, en su historia algo menciona que, pues... Él luchaba por... ¡Por la justicia! Tienes mi respeto, Stark. Oh, no me acuerdo. ¡Venga! Uy, se mueren de un... De un garrazo, viejo. De un garrazo, que pues... Es corrupta, pues viejo. Y lo tengo al 110. ¡Uy, 5 gemas! No, 30.000 gemas. Nada mal. Vamos a pasarnos hasta la 12. A ver, está guapísimo, me encanta. Ok, llegamos a la parte número 12, el nodo número 12, y de momento facilísimo y me han estado dando gemas en las ruletas. ¡Ah! A ver, es que está, es que creo que me lo voy a pasar interno o lo vamos a guardar para un video. Es que está guapísimo esta historia, viejo. Dice Wanzu, dice, dime, ¿qué es lo que buscas? Y Faye Melina le dice, eso quedará entre mi señor y yo. Si no me lo dices, dice Wanzu, tendrás que hablar con mis amigos... De Terrocata, Terrocota, ¿ok? Ok, sus amigos de Terrocata. Venga, es el último y... Uy, ahí están, King, los King. Venga, hacemos un grupo y se mueren, viejo. Está facilísimo, de momento está facilísimo. Ya lo vamos a ver en el modo historia, un video aparte lo vamos a hacer. ¡Uy, 20! Bien, tenemos 20 al fin. ¡Sí! Recién mis primeros 20 Lutum y 10 gemas que nos hemos llevado. Para niveles bajitos viene bien este monstruo, viejo. Está... Me encantó. Me encantó, no sé si se le ha currado bien. ¿Sos el troll? Me encanta. Y la de Sensei Pandaken también me gustaría probar. Porque pues... También es, me imagino, unas jugosas recompensas también habrá. Y nada para nada, viejo. Espero que te sirva esta pequeña review, esta pequeña prueba. Y le puedas dar buen uso a esta Faye Melina. Bien, le puedes poner dos máscaras de Hazastur. O pues una mascarita de Hazastur. Y la otra pues, no sé, una de Watts o alguna otra cosa. Pero yo lo veo mejor dos máscaras de Hazastur para que le quites totalmente seco al enemigo de energía. Le vas a secar. Ahora sí, me piro, vampiro. Cuídense mucho. Besos en las colas y a suscribirse. Chao.